invito a bailar. Muñequita, te miras preciosa. Vamos, que hay que celebrar tus 15 años, edad primorosa. Vamos, ya no hay que esperar. Y yo sé que no hay baile mejor. Vamos, que ya están tocando este vals del amor. 15 años son muchos y es una sentencia, mas 100 son poquitos rodeados de amor. Voy a arrodillarme frente a la presencia del máximo juez, del divino creador. Voy a suplicarle que por tu inocencia te sentencia a ser de sus jardines flor. Y cuando él decida quién deba cortarte, tengo fe en que sea la mano mejor. 15 años son muchos si pienso en no verte. 100 más son poquitos si pienso en vivir para verte alegre, para protegerte y colgarme el premio, y colgarme el premio de tu sonreír. Tal como siempre soñé, repicaron campanas al viento. Se realizó la ilusión. Tus 15 años, qué bello momento. Vamos, ya no hay que esperar. Ya verás que no hay baile mejor. Vamos, por ti están tocando este vals del amor. Yeah.
siento hoy tan diferente. Porque no quiero nada con la gente. ¿Qué será? Yo no sé. Porque mi cuerpo cambia día con día. Y siento que yo ya no soy la misma. Anoche desperté y a tu cuarto me acerqué, pues te quería ver, niña, por última vez. La muñeca que dormía junto a ti, ya no la miré, tampoco tu carita infantil. Me siento triste, voy a perder aquella niña que un día arrullé. Pero contento estoy también, porque mi nena va a ser mujer. Anoche desperté, a tu cuarto me acerqué, pues te quería ver, niña, por última vez. La muñeca que dormía junto a ti, ya no la miré, tampoco tu carita infantil. Me siento triste, voy a perder aquella niña que un día arrullé. Pero contento estoy también, porque mi nena va a ser mujer. Me siento triste, voy
perder aquella niña que un día huye. Pero contento estoy también porque mi nena va a ser mujer. De gran alegría, hoy nos unimos a la gratitud por los 15 años de esta señorita, pedimos que su bendición acompañe la bendición de Dios, de Padre, de su Hijo, de su Espíritu Santo. Ponemos de pie, vamos a invocar a Dios, uno y trino. Decimos juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo. Se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia. 3 días después de su llegada, convocó a los judíos principales. Sin haber hecho nada en contra de mi pueblo, ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, en vez de interrogarme, querían ponerme en libertad, pero no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César, sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Por esta razón he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Ahí recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo, el Señor, con absoluta libertad.